Hola amigos, bienvenidos a Cocínate. Hoy os traigo la mejor crema de calabaza que hayáis podido comer. Pruébala y podrás comprobar una textura y un sabor espectacular. Quédate a ver el vídeo y verás mi secreto. Y ya que estamos haciendo una receta con verduras, se la dedico a mis amigos de la frutería Nador, de la Plaza de Zafiro, en Navalcarnero, que son súper majos y además tienen un género estupendo. Un saludo chicos. Y ya sabéis que al final del vídeo os dejo los ingredientes y sus cantidades. Dadle al like si os ha gustado la receta y déjame en los comentarios si quieres que haga algo en especial y así además podré dedicártelo. Y no olvides suscribirte y darle a la campanita para no perderte ninguna de mis recetas. ¡A la cocina! Para la receta de hoy nos va a hacer falta los siguientes ingredientes. Sal, aceite de oliva, una calabaza, cebolla, patatas, zanahoria y unos quesitos. Vamos a preparar todas nuestras verduras y empezamos pelando y cortando la calabaza. Vamos a cortar todos los trozos por igual para que en el proceso de cocción todo se haga al mismo tiempo. Y os doy un consejo, no cortéis los trozos muy grandes, así tardará menos en cocerse. Y ahora vamos con la cebolla, que la vamos a cortar en juliana. Y continuamos pelando y cortando la zanahoria. La zanahoria, que es más dura, la vamos a cortar en trozos un poco más pequeños. Así se hará también al mismo tiempo. Y por último, vamos con la patata, que la vamos a cortar en trozos iguales a la calabaza. Una vez que tenemos cortadas todas las verduras, ponemos a calentar aceite en una olla grande. Una vez que tenemos el aceite caliente, vamos a incorporar las verduras y vamos a rehogarlas moviéndolas continuamente durante 3 o 4 minutos. También en este momento vamos a añadir la sal. Y una vez que se ha rehogado bien todo, vamos a incorporar el agua hasta cubrir todas las verduras. Rehogar las verduras es una parte muy importante porque es lo que le va a dar sabor a la crema. Y vamos a dejarlo que cueza
alrededor de media hora. Comprobamos de vez en cuando cómo va la cocción. Y al cabo de media hora, y cuando comprobemos que las verduras ya están blanditas, retiramos del fuego. Os aconsejo que retiréis todo el caldo que podáis y vayáis añadiendo luego poco a poco, así os aseguráis de que no os quede muy líquido. Una vez que hemos triturado todo muy bien, añadimos los quesitos. Y ahora viene el secreto, mi toque personal. Le vamos a añadir un buen chorro de aceite de oliva, que me habéis visto ya en otras recetas. El aceite de oliva crudo potencia muchísimo el sabor, por eso me gusta tanto echarle al final de alguno de mis platos. Y ahí lo tenemos, una crema con una textura súper suave y un sabor espectacular. Espero que hayáis disfrutado y que me dejéis en los comentarios si os ha gustado la receta. ¡Hasta la próxima!